Jucil se presentará como acusación popular en el asesinato de nuestros dos compañeros en el puerto de Barbate ayer, para asegurar que todo el poder de la ley caiga sobre ellos y sobre quienes les jaleaban mientras asesinaban a los dos guardias civiles desde el muelle de Barbate. Esta asociación va a promover un cambio legislativo en el Código Penal, tal como pide, en sintonía con la fiscal antidroga de Cádiz, que recoja como delito tanto la posesión de estas embarcaciones como el transporte de combustible para las mismas. Hoy, con contenida indignación ante los cuerpos de nuestros compañeros caídos, le decimos al ministro del Interior que no acuda a Barbate si no es con su dimisión firmada en la mano. Y al presidente Sánchez que destine la administración, que dinero lo hay, de una vez por todas, los medios y las reformas necesarias para una lucha eficaz contra esta lacra de delincuencia salvaje que es el narcotráfico.